¿Cuál fue su papel en las recientes elecciones locales, señor Rienzi? Usted me confunde con otra persona, senador. Me dedico a los negocios de cemento y contratación. ¿A cuánto ascienden sus beneficios anuales? Alrededor de los 20 o 30 mil. Digamos 30 mil. Adquirió aquí una casa de 60 mil dólares. Una residencia invernal en Miami, un chalet veraniego en Maine, dos descapotables, un yate valorado en 50.000, todo ello con 30.000 dólares al año. ¿Cómo se las arregla usted, señor Rienzi? A veces yo mismo me quedo maravillado, senador. Ayer se testificó aquí mismo que usted había percibido 200.000 dólares en efectivo para influir en las elecciones. Sí, lo leí en los periódicos. Pero si alguien me indicara dónde está ese dinero... ¿Niega haber intervenido en las elecciones? Parece que sea así. A pesar de ello, usted salió elegido, ¿no, senador? El día. Rienzi es acusado de soborno para influir en las elecciones. El fuego alcanzó las plantas superiores, rodeando al hospital. Y dice usted que vio a ese hombre andar desnudo sin correr los visillos. Bien, señora, ¿cuál es su queja? Muchacho, cúrsalo. Puedo equivocarme, pero por el estado del cuerpo estuvo flotando en el río durante varios días. El abrigo de pieles era cuanto llevaba. Quizá era una señorona de la alta sociedad. El visón no es característico de una clase, hijito. No había otros vestidos ni nada por... El señor Hutchison le ruega que vaya a su despacho. Y entonces, señor, es cuando llegó el gran problema. Muchacho. ¿Qué es lo que podíamos hacer nosotros para llegar al fondo del asunto? Teniendo en cuenta la situación, nada. ¿Qué novedades hay en el asunto Rienzi, George? El jefe quiere hacer comprobaciones antes. El Día, uno de los diarios más prestigiosos de América, será vendido. Han manifestado hoy los herederos del difunto John Garrison, fundador y propietario del periódico. Cabecera, una columna. La agencia asegura que el periódico ha sido vendido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vendido? ¿Vendido? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Qué ha ocurrido, Frank? Solo los herederos de Garrison, Hutchison y los dioses deben saberlo. Es una conspiración para mantenerles a ustedes tal como están, contentos e ignorantes. ¿Vendido? No puedo creerlo. ¿No puedes creerlo de la Associated Press? 2-0-0. Es mejor que procuréis salvar vuestras vidas. Ya, primero los niños y las mujeres, lengua larga. ¿El récord? Póngame con la sección local. ¿Quién es el jefe? ¿Quién informa de lo que pasa en el periódico? El director, el señor Hutchison. Entonces es a él a quien quiero ver. Ahora está más ocupado que un perro tras su presa. Siéntese. Si no le importa, sigue todavía en una reunión de trabajo. Llámele, llámele. Control de créditos, bloqueo de la inflación, billones. ¿Sí? Frank Allen, urgente. Está bien. Billones necesarios, presupuesto nacional, OPS, NAMCCA. ¿Qué le dice todo esto al lector? Impuesto de consumo. Suena a enfermedad. Irá en primera página en todos los periódicos. En el nuestro también. ¿Pero qué significan estos impuestos para la mayoría de personas? No, nada de billones. Es una cifra imposible. Aquí, corte. Sí, señor. ¿Qué invierte el ama de casa en el supermercado, en el coche, en la radio? ¿50 dólares? ¿100? ¿Cuánto? Ponga eso en primera página. Nuevo titular para la segunda edición. Bien. La crónica de la United Press sobre la inundación en la misma caja. ¿Llegaron ya las fotos? Con la lista de víctimas. Bien. ¿Sí, Frank? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se sabe algo más del asesinato de la mujer desnuda? ¿Es un asesinato? ¿Así lo parece? ¿Lo parece? ¿Quién es ella? No lo sé todavía. Obtuve algunas fotos, sin embargo. Muy interesantes. Consiga copias y mándelas a París. Segunda sección, sin destacar nada de fotos. Sí, señor. El artículo vale, George. Termínelo. ¿Sí? Va a llegar tarde a la reunión. Bien. Podrías ir a informar sobre la huelga del norte. Preferiría continuar con el asunto Rienzi. Estás perdiendo el tiempo. No si demostramos su culpabilidad. No es asunto nuestro demostrarla. No somos detectives ni tampoco filántropos. Deme una semana. Olvídalo. El Senado no podrá demostrar nada. No lo logró hace 4 años. Fue lo que se dice un éxito. Los de la televisión tuvieron un día completo. Los periódicos incrementaron su tirada. Y los abogados de Rienzi se enriquecieron. Una semana. 3 días. Por favor, tengo un buen titular. Está bien. Evita los problemas. ¿Eh? Es cierto, Frank. El periódico está a subasta. Pero somos el mejor equipo de la ciudad, del país quizá. ¿Pero por qué? ¿Por qué vender? Dinero. Generalmente esa es la razón por la que se vende algo, ¿no? Dígales que he salido para allá.
Los herederos y los abogados están en la sala de juntas esperando explicar la naturaleza de su crimen con cargos, cifras y calumnias. Y no les quedan más palabras que empiecen por C. Pero mamá, el periódico nos pertenece. ¿Por qué tenemos que ir al juzgado para venderlo? Quizá porque él jamás lo intentó. Por favor, mamá, hemos hablado de eso más de 100 veces. El juzgado lo decidirá, señora Garrison. ¿Sí? Señora Garrison. ¿Por qué se retrasó tanto? ¿Cómo está la futura mamá? Quisquillosa. Hola, Ed. ¿Alice? Tiene buen aspecto. ¿Cómo está su esposo? Bien, estupendo. Eso es bueno, ¿verdad? Terminemos con la reunión. ¿Sabe por qué estamos aquí, señor Hutchison? Parece que todo el mundo lo sabe, menos la gente que trabaja en el periódico. Lamentamos eso. Juzgamos más oportuno un discreto comunicado colectivo. La muerte de un periódico jamás es discreta. Y vuelta a empezar. La última voluntad del fallecido John Garrison, manifestada antes de su muerte hace 11 años, designaba como sus herederos a su hija mayor Alice, a su hija Catherine y a su esposa Margaret. Dado que Catherine alcanzó su mayoría de edad la semana pasada y obtuvo el derecho de voto, los tres accionistas decidieron... ¿Decidieron? ¿Por unanimidad? Desde luego. ¿Hay objeciones? ¿Representaría alguna diferencia? No. Entonces, nada que objetar. La razón por la que se decidió continuar... ¿Es preciso entrar en detalles? Oh, no me encuentro bien. A todo mi personal le ocurre lo mismo. Oh, Ed... ¿Qué sabemos, Alice o yo, de periódicos? Les proporciona una renta. Tan solo venimos aquí 2 veces al año para las reuniones. Están invitados todos los días. El marido de la señora Courtney cree que el dinero se podría invertir más sabiamente en otra empresa. El periódico lo fundó John Garrison, no el marido de la señora Courtney. Hemos pensado en usted. ¿Qué? Siempre lo hicimos, ¿no? Percibirá usted el 1% de la venta. Su parte puede representar más de 50.000 dólares. Gracias. Deberá notificar al personal que recibirán 2 semanas de pago. Un momento. Mientras tanto... ¿Significa eso que ya hemos cerrado? ¿Quién compra el periódico? ¿Importa eso mucho? A los 500 empleados que trabajan para ustedes, sí. Bien, ¿quién lo compra? ¿Se avergüenzan de ello? El comprador es Lawrence White. ¿White? Nos venden al estándar. Creo que voy a vomitar. Yo también. El diario del señor White tiene salida. Sin duda eso beneficiará también a este. Será el fin de este periódico. Desaparecerá dentro del estándar. Pero es que su oferta es la más generosa. Solo compra nuestra circulación, estilo y buena voluntad. Elimina la competencia, eso es lo que hace. Señora Garrison, debería usted detenerles. Su esposo creó un nuevo estilo de periodismo y usted le ayudó a ello. Eche una mirada a la primera página del primer número. Aquí, página 1, escuche. Este periódico luchará por el progreso y la reforma. Jamás nos contentaremos con imprimir simplemente noticias. Nunca temeremos el ataque del mal, ni con voraz riqueza, ni con agobiante pobreza. Ustedes no venden el día, ustedes lo asesinan. La audiencia para autorizar la venta se verá en el juzgado pasado mañana. Deberá estar presente. Jamás asisto a funerales. Simpatizo con ese hombre. Ah, demasiado excitable. Sería conveniente reemplazarle hasta que la venta se haya consumado. Oh, cállese. Por favor. ¡Sepárenlo! ¡Sepárenlo! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Basta ya! ¿Estás bien? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Un puñetazo, 6 empujones, 2 puntapiés, magulladuras, combate nulo. ¿Henry? Pues yo estaba ahí sentado pensando en mis problemas y... se lo buscó. Oyó rumores y aceptó trabajar en el récord. ¿Rumores? ¿Qué hay de cierto, señor Hutchison? ¿Son rumores? Tenemos derecho a protegernos, ¿no es verdad? Bien, adelante. Díganos que no hay por qué preocuparnos. Pasado mañana en el juzgado se decidirá. Tendréis 2 semanas de paga. El periódico cierra. Podéis iros ahora y buscar otro trabajo o aguardar la decisión del juez. A vuestro criterio. No fue nada personal, señor Hutchison. Tengo que pensar en mi familia. Tienes razón, Henry. Nada personal. Señor Hutchison, el alcalde desea... Estoy ocupado. ¿Qué va a hacer usted? He de terminar un caso. ¿Harry? Aún queda una página deportiva por llenar.
pelearse. Un hombre de tu edad. Me hizo bien. Tenía razón él, todos tendrán que irse. Tal vez. De todos modos me sacó de quicio. Estabas en el New York Wall, ¿verdad? Con Pulitzer, Covey y Barrett. ¿Qué hiciste cuando cerraron? Pues creo que decidí tomarme un trago. Ah. Sí, estoy seguro. ¿Y luego? Me vine acá y empecé a trabajar para el viejo Garrison. Era un gran periodista. Pero no era un buen padre. Es terrible. Hijas. Una de ellas casada con un importante hombre de negocios que sabe invertir su dinero más sabiamente. Odian el periódico igual que odiaron al viejo. No pudieron con él mientras vivía y por eso le pisotean ahora que está muerto. Diga. 5 minutos para entrar en máquina. Está bien, adelante. Nosotros tarde o temprano siempre recibimos el puntapié, vivos o muertos. Al cajón de los embustes. Sí, señor. El alcalde... Al cuerno el alcalde. Sí, señor. El alcalde. Lo único que le preocupa es quién le apoyará para su reelección si cerramos. Los muchachos piensan celebrar un divertido velatorio en el bar de O'Brien. ¿Estuviste en alguno? Antes de darte cuenta, no te dolerás de nada, ni de la más bendita cosa. Para eso sirve un velatorio. ¿Qué? Sí, es cierto, sí. Hermanos y hermanas, callad un momento. Prestadme atención. Amigos y desempleados, nos hemos reunido aquí para enterrar al César. ¡Hermanos y hermanas! Vinimos aquí para ensalzar a El Día, no para enterrarlo. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Ahora veréis! ¡Pido la palabra, hermano! ¡Pido la palabra! ¡Arrepentidos y regocijados! Un pecador durante 14 años en pie, sentado o tumbado, quiere entonar el debido responso. Maestro, en clave de sol, por favor, de sol. Bajé al río Jordán desde un semanario escandaloso y pedí un empleo al viejo John Garrison. ¿Eres un periodista o un reportero? Preguntó. ¿Cuál es la diferencia? Dije. Un periodista se convierte en héroe de su relato y un reportero es solo el testigo. ¡Bravo! ¡Bien por la rubia musical! ¿Te ha gustado? ¡Sí! Hermana Van Dollar. Hermana Van Dollar, el licor espiritual que anima al departamento de investigación. El licor la anima a ella muy bien. ¡Aleluya! Y pasad la bandeja de la colecta. ¡Hermana Villebrand! Caminando a través del césped, presente por su vestimada. ¡Vamos, niños! ¡Haznos un discurso espiritual! Es un simpático cadáver. Lástima del pobre muerto. Le conocí bien. ¿Y por qué no? Le di los más maravillosos 14 años de mi vida. ¿Y qué he recibido a cambio? 81 dólares en el banco, 2 maridos difuntos y 2 o 3 críos que siempre deseé, pero que jamás conseguí. Toqué todos los temas, desde electrocuciones hasta escándalos amorosos. Se me cayeron bóvedas, me extrajeron dientes, pero ¿sabéis una cosa? Nunca conseguí ver París. Pero no cambiaría estos años por nada del mundo. Yo veo la luz, hermano. ¡Purifica tu alma, pecador! Aquí lo tenéis. Esto es lo que desean nuestros lectores. ¡Afuera ese ateo! Lo venden bastante bien. Ha alcanzado el doble de nuestra tirada y el triple de nuestra publicidad. Belleza desnuda ahogada en el río. Se sospecha un suicidio. Es atrevido y sensacionalista, pero no es ni con mucho un periódico. Y su gente conserva el empleo. Sí, Quizás si yo hiciera esta clase de periódico, conservaríais vuestro empleo. Este periodismo tiene salida. ¿Dónde, papá? Está bien, no es vuestro tipo de periódico. ¿Pero para quién los publicamos? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? Los lectores no quieren solo noticias. Quieren historietas, crucigramas, concursos. Desean saber cómo hacer un pastel, obtener amigos, prever el futuro... Ergo horóscopos, apuestas en las carreras, interpretación de los sueños, cómo ganar en la lotería. Y si por una de aquellas casualidades tropiezan con la primera página... Noticias. Sabe, yo tampoco he estado en París. Toma anestésico, hermano. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Is there
¿Te sientes apenado, Ed? Ha sido un divertido velatorio. Buenas noches. Señor Hutchison, he intentado verle durante todo el día. Me dijeron que estaba aquí y... traigo la carta de presentación de mi profesor de periodismo en la universidad. Así que quieres ser periodista, ¿eh? Sí, señor. Cada 6 meses se recomienda a un estudiante. Y aquí te tenemos. Sí, señor. El periodista pertenece a la mejor profesión del mundo. ¿Sabes qué profesión es? Un trabajo intelectual. También lo es reparar relojes. No. Una profesión es como actuar para el público. Por eso el periodismo es una profesión. Sí, señor. Sí, señor. Supongo que desearás ser reportero. El corresponsal extranjero en Egipto. ¿Hablas árabe? No, señor. Pero conocerás las costumbres, hábitos, religión y supersticiones de sus habitantes. Bueno, hice un curso sobre el Próximo Oriente. ¿Conoces la psicología de los políticos egipcios y la diplomacia musulmana? No, señor. ¿Experto en economía, topografía y geografía egipcias? Hablo un poco el francés. Quizá obtendría un empleo en... Sí, también yo. Pero nuestra oficina de París, de momento, no hace falta nadie. Comprendo. Joe. Si quieres ser reportero, te daré un consejo acerca de esta profesión. Sigue probando suerte. Tal vez no sea la más antigua, pero es la mejor. Sí, señor. Hola. Ed, ¿por qué no te vas a casa? Sí. Adivina una cosa. Whisky. He decidido dedicarte toda mi vida. Sí, querido. Sí, querida. Así que te dedicaré los mejores años de mi vida. ¿Sabes qué hay de malo en ti? Que eres escéptica. Escéptica. Sí, cariño. ¿Cerveza blanca? Pasteurizada. Podríamos mezclarla con un poco de whisky. Bebe esto, tal como está. Nora, te quiero. Casémonos otra vez. Esta noche. Esto me devuelve a mi niñez. Sí, es de niño aparecer a estas horas de la noche. Nora, estoy libre. Despedido, sin empleo. Adiós, periódico. Ya nada nos volverá a separar. Han vendido el periódico. Lo sé. El divorcio es una mala cosa, Nora. Desde mis alturas olímpicas regreso humildemente. Haré de ti una mujer como es debido, Nora. Sí, querida. Sí, querida. Celebraremos una segunda luna de miel. Jamás tuvimos la primera. No miento, nena, se acabó el periódico. Viajar, eso es lo que haremos. Europa, África, a todas partes. No te preocupes por los gastos. Estoy cargado. Ya lo he observado. Digo de dinero. Más dinero del que jamás tuvimos. Me pagaron bien por ser un buen muchacho. Escucha. No has debido venir aquí. No has debido hacerlo. Ya. No es mala foto.
No está mal del todo. ¿Cómo va el negocio de la publicidad? ¿Sabes que hiciste bien al dejar el periódico? Ahora tienes algo que depende solo de ti. Algo propio. He ido a un velatorio esta noche y he visto la luz, hermana. ¡Aleluya! ¿Por qué luchar? ¿Para qué? Los propietarios no se preocupan del periódico. El periódico no se preocupa de mí. Y yo no me preocupo de nadie más que de ti. ¿Lo he visto antes en alguna otra parte? Hace poco, en la sala de estar. Ah, sí. ¿Luchar con qué? Yo soy un empleado, no un accionista. Quizá debí recurrir a los lectores. ¿De qué se preocupan? No hay salida para esto. Bonita historia. ¿Nora? Estoy aquí, querido. Y yo aquí, querida. No tengo que pensar en nada más que en nosotros. Sí, querido. Podemos pasarlo estupendamente, como antes. ¿Te acuerdas en San Luis cuando todo el mundo pensaba que no estábamos casados y por eso decidimos casarnos? Por segunda vez. Y las excursiones de pesca que nunca hicimos y las cacerías que te prometí. Podemos hacerlo todo ahora. Sí, querido. ¿Y cuando fui a Reno para intentar detener el divorcio? ¿Qué cargos presentaste en contra mía? Incompatibilidad. Incompatibilidad. Eso no es cierto. ¿Saben dónde encontrarte? No tengo que rendir cuentas a nadie. Ya, querido. No me gusta. Luego buscaré la razón. Buenas noches, querido. Sección local. ¿Qué? Oh, espere. Oh. Está bien, continúe. ¿Cuándo ocurrió? ¿Y qué hora es ahora? Las 6, ¿sí? Y 20. ¿Dónde sucedió? ¿Llamó al hospital? Mandan una ambulancia. Muy bien, voy para allá. Buenos días, querida. Ed, creí que nadie sabía que estabas aquí. ¿A dónde si no puedo ir cuando estoy en apuros? Ed. ¿Quién ha dormido aquí? Creo que va siendo hora de que hablemos. Oh, no, ahora no, querida. Tengo prisa. Era una llamada urgente. ¿Cenamos esta noche? ¿Por qué no todas las noches? En Alberto, ¿te parece? ¿A las 8? Creí que tenías prisa. ¿Estuve muy divertido anoche? Sí, querida. ¿De veras? ¿Cuándo tú lo dices? Estaba haciendo mi ronda. Al principio no advertí nada. Luego me pareció oír un lamento como si llegara de la calle. Hola, buenos días. ¿Accidente de automóvil? Llévelo al hospital. No. ¿Nombre? He dicho que lo lleve al hospital. Espera un momento. Me llamo Barrocks. Trabajo para el día. Él lo dirige. Oh, Tom. Empezaron a golpearme cuando me metieron en el coche. ¿Cuántos eran? Tres, tal vez cuatro. ¿No lo sabes exactamente? No lo sé. Bien. Te dejaron sin sentido. ¿Con qué? Con los puños. Uno de ellos me dio en la cara con algo duro. Una porra, quizá. ¿Qué dijeron? Nada, después de meterme en el coche. ¿Y antes? Sí, fuera, en el vestíbulo. Ya te lo conté. Repítemelo. No estaba... Cállese. La oficina de registro. Fuiste allí por el asunto Rienzi. Josh. El hombre con quien hablé debió prevenir a Rienzi. ¿Cómo lo sabes? Salió de la oficina unos minutos, probablemente para telefonear. Es posible, pero no estás seguro. No. No tendría fuerza en un juicio. ¿Cómo se explica entonces que estuviesen fuera esperándome? ¿Y quién te esperaba? Los hombres de Rienzi. ¿Los identificarías? Aún no, tal vez.
Un antiguo boxeador, Torpedo. ¿Sabes su nombre? Whitey. No estoy seguro. Whitey y algo más. Si te lo traigo, ¿podrás identificarlo? Me preguntó si yo era Barrows y si trabajaba para el día. ¿De qué marca era el coche? No lo sé. ¿Será en azul, verde o qué? ¿Que intenta proteger a Rienzi? Quiero hechos contundentes, George. Hechos que tengan fuerza ante los abogados de Rienzi y sus querellas por difamación que involucren su sindicato por completo. No podemos permitirnos un error. No debemos hacer ni una retractación. George. ¿Qué opina, doctor? Me temo que pueda perder ese ojo. Señora Barrows. Por favor, señor Hutchison, déjenos solos. ¿Me culpa usted a mí? ¿Quién le ha dejado así? ¿Y por qué? Por la grande e inmensa gloria de un periódico. Un periódico que ni siquiera le pertenece. El señor Allen acaba de llegar. Aquí el Pon día. Todos los hombres disponibles a trabajar en el caso Rienzi. Página ilustrada. ¿A qué se dedica? ¿Cómo obtiene su dinero? Sus enlaces, hechos, hechos y más hechos. Lo difícil será probarlo, ¿eh? Eso vendrá luego. ¡Charlie! ¡Ven! ¿Es el depósito? Aquí Billy Brand, del día. ¿Any identification yet on that nude in the fur coat? Señorita Van Dollar, siéntese. ¿Ha oído hablar de Rienzi? Uh-huh. Adelante. Rienzi Tomás, 51 años, nacido en Palermo, Sicilia. Emigró en 1914, asistió a la escuela pública número 47. Tiene dos hijos de su legítima esposa, Gertrude. No vamos a proponerle para la Cámara de Comercio. Vamos a cargarle encima cuantos más crímenes mejor, los que haya cometido y algún otro que ni siquiera esté registrado. Quiero saberlo todo. Sí, señor. Debo haber tomado unas 20 fotos de ella cuando la sacaron del río. Ese abrigo de pieles valdrá una fortuna. Tim, coge tu cámara. Haz un reportaje de Barrows en el Hospital Central. ¿George? ¿Nuestro George? Eso es. Tú haces las de Rienzi, su mujer, sus coches, todo. ¿Y qué pasa si me rompe la cámara? Ya ocurrió una vez. Déjale. Tú saca otras fotos de él haciéndolo. Andando. Bill, quiero una caricatura de Rienzi. Debe ser dura, cruel, como un golpe bajo. Un buitre que devora la vida de una ciudad. ¿Comprende? Pero un buitre solo hace presa en los cadáveres o en los moribundos. Presa. Ese será el pie, haciendo presa. P-R-E-S-A. ¿Este periódico? ¿Qué periódico? ¿Por qué voy a jugarme el cuello? Para la primera edición. No me gusta la idea. Rienzi me meterá en la cárcel y de todos modos mañana se cierra el periódico. ¿De qué me servirá todo esto? Estás despedido. Un momento. Págale y échale de aquí. ¿Por qué se excita? Todos estamos despedidos. Ese es tu error. He trabajado aquí 4 años. Ese fue mi error. Muchacho. Sección local. Pasa por caja. Señorita Bentley, tráigase su máquina. Llame por teléfono al doctor Emmanuel. Saque $500 de mi cuenta y envíeselos a la señora Barrows, por favor. El señor Bellamy le está esperando. Ah, sí. A la mesa de correcciones, turno de langosta. ¿Qué significa eso? Después de medianoche servimos langosta. A la americana, por descontado. Primera página, editorial, tipo 10 puntos, doble columna. En ladillo. En negrita, dirá... John Garrison, comillas. Estoy muerto desde hace 14 años. A partir de mañana este periódico también puede estarlo. Pero mientras continúe con vida, el día seguirá informando sobre los hechos y sobre su alcance. Sin miedo, sin distorsiones, sin pretensión de lucro personal. Como siempre ha hecho. ¿Sí? El doctor Emmanuel al habla. ¿Qué tal, doctor? No, estoy bien. Sí, quería pedirle un favor. Un amigo mío precisa de su ayuda. Está en el Hospital Central. Se llama Barrows, George Barrows. ¿Cómo? Pero... ¿qué es más importante para usted, doctor? ¿Dar una conferencia en Londres o salvar la vista de un hombre? Pues suspéndala. Entonces retrásela. Nosotros dedicamos tiempo a conseguir fondos para su clínica. Claro que lo considero un asunto personal. ¿Para qué están los amigos, sino para hacerse favores? Gracias. Un hombre humanitario. ¿Dónde estábamos? Seguirá informando sobre los hechos y sobre su alcance sin miedo, sin distorsiones. Sí, eso es demasiado largo. Acórtelo.
Cambia la palabra a distorsiones por si alguien la desconoce. ¿De acuerdo? Punto y aparte. ¿Cuáles son los hechos? Rienzi se lleva todos vuestros votos. Rienzi primero, por John Garrison. Si algo puede salvar el periódico es esto. Haciendo fresa. Rienzi primero. ¿Has visto ya el periódico? Sí, sí, lo he visto. ¿Quién es el responsable? Creo que Hutchison. ¿Hutchison? Eso me han dicho. Bien, háblale. No puedo, tienes que comprenderlo. ¿Por qué no puedes? Es un asunto muy delicado. Quiero verlo personalmente. Pierdes el tiempo, no accederá. ¿Por qué no? Porque no es como los demás. Tú deberías saberlo bien, es irreductible. Todo el mundo tiene su precio. ¿Lo recuerdas, juez? Buenas noches, señor White. Buenas noches, señor White. Señor White, titular a 3 columnas e información a 2 del atraco. Buenas noches, señor White. ¿Ha visto este informe sobre Rienzi en El Día? Sí, señor. ¿Qué ha publicado sobre eso nuestro periódico? ¿Por un periodista que tuvo una disputa callejera? Afirman que lo hizo Rienzi. Pero pueden probarlo. ¿Probarlo? Editoriales en primera página, burdas caricaturas. Esto es anticuado, señor White. ¿Y qué tiene de ultramoderno este caballo en nuestro periódico? Meta un poco de ese periodismo anticuado en el estándar. Sí, señor. Con el Hospital Central. Lo siento, me he retrasado. ¿Te gusta? Es la primera página más atractiva de la ciudad. Como de costumbre. Gracias. La composición, la caricatura y el editorial con la firma de Garrison son tuyos. Ajá. Es estupendo. Como de costumbre. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Como de costumbre? Quizá los herederos cambien de idea. ¿Sobre qué? No querrán vender el periódico de momento. En medio de una polémica como esta sería como apoyar a Rienzi. Precioso vestido para una cena. Tienes mejor aspecto que ayer noche. ¿Cómo te sientes? Enamorada. Buenas noches, señora Hutchison. Señor Hola. Hutchison, su mesa está lista. ¿Quieren elegir el menú o prefieren antes un aperitivo? No, gracias. Ya traje el mío. Para mí, solo un bistec. Al teléfono, señor Hutchison. Dígales que estoy cenando. Han dicho que era importante. Urgente, querido. Como de costumbre. Siga llamándola, señora Hutchison. Sí, señor. Señora Hutchison. Diga. Aquí, Villebrand. Estoy en el depósito, el lugar en el que los cadáveres llevan abrigos de pieles. La mujer desnuda. ¿Qué hay de nuevo? Su madre ha venido a identificarla. Se trata de la señora Schmidt. El nombre de la chica es Bessie Schmidt. Pero también usaba el de Sally Gardiner. Bien, y para eso me molesta. Anótelo. Verá, lo que yo deseaba saber era si... Bueno, Allen dice que lo consulte antes con usted porque... Creo que la señora Schmidt sabe mucho más de lo que ha dicho. ¿No? No, pero he pensado que si usted habla con ella... No dramaticemos, señora Villebrand. No, no puedo. Hágala usted. Se llama Fifi. Se me insinuó en el guardarropa. Suele ocurrirme con las mujeres. Voy a volver a casarme. En serio, te lo explicaré rápida y concisamente. No le conoces. Él es mi jefe en la agencia de publicidad. Primero yo, ahora otro jefe. Parece ser un hábito en ti. Me gustaría que os conocierais. ¿Para cambiar impresiones? No, gracias. Conozco ya a bastante gente. Se llama Louis Schaefer. No quiero saber nada de él. Yo le expliqué cuánto sabía de ti. ¿Todo? Siéntate. No soy uno de esos maridos modernos, mentón erguido, mirada profunda y toda esa clase de trucos discutiendo siempre de la sensibilidad. No hay nada que discutir. No pido tu consentimiento. Nos divorciamos hace ya 2 años. No reconozco ese divorcio. ¿Estuviste de acuerdo? Me equivoqué. Eres mi esposa. No solo porque alguien nos dijo unas palabras, sino por cuanto hemos significado el uno para el otro durante 8 años. No puedes cambiar todo eso con más palabras, aunque sean legales. Le llaman al teléfono, señor Hutchison. Váyase.
¿Quieres que deje el periodismo? Bien, trabajaré en otra cosa. No quiero que abandones nada. Hoy tengo que volver. Mañana se acabó. Claro que tienes que volver. Es a donde perteneces. Eres el mejor periodista del mundo. No quiero modificar eso. Jamás lo intenté. Es toda tu vida y así debes vivirla. Pero yo también tengo derecho a vivir la mía y a tu lado. Eso no es posible. Y al lado de él, sí. Tal vez. ¿Podrás ser con él la misma que fuiste conmigo? ¿Te parece fácil? ¿Le quieres? No, claro que no. No en la misma forma. Quizá el amor no lo sea todo en el éxito de un matrimonio. Perdón, señor Hutchison. Siento molestarle de nuevo, pero le llaman de su oficina. El señor Allen dice que si no puede hablar por teléfono, que vaya cuanto antes al periódico. Lo siento, señor. Diga. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha suprimido? El artículo de Willebrand sobre Sally Gardiner. Debido a las presiones de nuestro departamento de publicidad. Al parecer, el señor Andrew Wharton, presidente de los almacenes Wharton, era el amiguito de Sally. Bien. Bien. Compaginación. Un espacio para este reportaje meteorológico. Jake. Referente al artículo de Willebrand. Sí. Retírelo, pero no lo rompa. ¿Se preocupa de cada artículo de nuestro periódico, señor Fenway? Solo me pareció que este era un libelo. Aparecen cientos de artículos en esta edición. ¿Cree que todos son libelos? No, señor. ¿O alguno de ellos? No, señor. Comprendo. Se constituye en censor de los artículos que conciernen solo a grandes anunciantes. Intentaba protegernos. A nosotros, a usted o al señor Wharton. ¿Por cuándo? Él niega esa historia. Willebrand publica su negativa. Incumbe solo a la policía. Pensé que como medida política... ¿Política? ¿Desde cuándo el departamento publicitario de este periódico dicta su política a las noticias? No hablé por mí mismo. No, le faltó valor. Por eso acudió a Wharton. Publica el artículo. Hablé con Alice Garrison. El señor Wharton vino aquí y la telefoneó. Fue bajo su autoridad. Ella carece de autoridad mientras yo no esté fuera de aquí. ¿O también arregló usted eso? No, señor. Muy listo. ¿Quiere hablar con el señor Wharton? Me está esperando. Señor Wharton, el señor Hutchison. ¿Cómo está usted, señor? Puedo darle mi versión del asunto. Yo me ocuparé de esto. Por favor, no publique ese artículo. ¿Por qué? ¿No es la verdad? No sacará mucho provecho. Me arruinará a mí y destrozará a mi familia. Durante 20 años he estado anunciando en su periódico. Es usted un buen anunciante, señor Wharton. Le necesitamos, pero no en estas condiciones. Está bien, cometí un error con Sally. Pero eso fue hace 10 años. Y pagué por ello en chantaje cada mes. Lo siento, señor Wharton, pero eso incumbe a la policía. A usted le interesan los hechos, ¿verdad? Un día Sally me telefoneó. Dejaba su trabajo en los almacenes. Se desentendía totalmente de mí. Dijo que existía otro hombre. Siempre existe otro hombre. En este caso era Tomás Rienzi. Sally dijo que le amaba, que jamás me molestaría. Me devolvió algunas fotos comprometedoras. Dijo que ya tenía la vida asegurada. ¿Qué quiso decir con eso? No lo especificó. No irá usted a creer que yo maté a Sally. No la he visto en los dos últimos años. Mi esposa conoce todo el asunto. Ella sugirió que hablase con usted. Su periódico me obligó a venir, pero ahora que estoy aquí... no sé qué... Wharton, dígale a su mujer que voy a guardar el artículo. Gracias, señor. Pero si fuera una cortina de humo lo de Rienzi... Le juro que no. Mejor para ambos por muchas razones. Jim. Hasta luego, encanto. ¿Qué averiguaste de Sally Gardiner? ¿La del abrigo de pieles? ¿Eh? Era una amiguita. Sí, pero ¿de quién? ¿Desde cuándo te gustan los chismorreos? Desde ahora. Jim, ¿se paseaba Rienzi por ahí exhibiendo a Sally? ¿Qué es lo que quieres? Pruebas, debo estar seguro. Podrían meterle una bala en la cabeza a alguien. Sí, pueden. ¿Te preocupa? Oh, no, 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 no. Harry,
¿Has oído hablar de Hermann Schmidt? Duró poco el asunto, pero creo que tuvo cierta conexión política como juez de boxeo. Algo recuerdo de... Hermano de Sally Gardiner. Sally quizá tuviese que ver con Rienzi. Lo que sé es que Rienzi tuvo que ver con la comisión de boxeo. Ya. Habla con Schmidt, sonsácale. ¿Sobre su trabajo? No, sobre Sally. Muchacho. Esta es una copia del artículo de Willebrand. Todo lo que sabemos de Sally es que fue modelo de trajes de baño. De lo único que andas justo es de tiempo. Sally y su hermano nacieron aquí. Su madre vino de Alemania. Padre fallecido. Sally no tenía antecedentes penales ni consta que se casara. Diga. El señor Schaefer desea verle. Está bien. Mandola. Sí, señor. Cálmese. Si Lugerman cerró la página financiera, dígale que venga. Sí, señor. Mucho gusto, señor Hutchison. ¿Y esas fotos? Aquí están. Póngalas ahí, por orden cronológico. Siéntese, señor Schaefer. Gracias, pero... Deje un espacio que cubra el periodo entre Wharton y Rienzi. Sí, señor. ¿Café, señor Schaefer? ¿Un sándwich? No, gracias. No quisiera interrumpir su trabajo. ¿Cómo está mi mujer? Por eso he venido a verle. Suéltelo. Pues, ¿le ha pedido Nora que venga? Claro que no. Pensé que debíamos... Es algo muy personal, señor Hutchison. Si se trata de algo concerniente a mi mujer, no lo veo demasiado personal. Usted la hace muy desgraciada. Quería verme. Ah, Lugerman, quiero un informe sobre todas las inversiones de Rienzi, legales o no, falsas sociedades, bienes inmuebles, imposiciones, cuentas bancarias, todo cuanto pueda averiguar. ¿Tiene un punto de partida? Las declaraciones de impuestos. Charlie en fiscalía puede echarte una mano. Bien. Hazlo exhaustivo. O sea que la hago desgraciada, señor Schaefer. La deja sola, la confunde haciéndola sentirse culpable. Su responsabilidad para con usted ya concluyó. Entonces, ¿por qué ha venido? Tan solo procuro lo mejor para Nora. Esto no solamente es ridículo, señor Schaefer, sino insultante. Hay algo... Oh, perdón. ¿Qué has encontrado? Sally compró bonos del gobierno. ¿Cuándo? Hace 5 meses. ¿Sally o Rienzi? En nombre de él. Por valor de 40.000. Ha costado trabajo, pero tenemos controles en los bancos que revisan las cuentas de ahorro. ¿Y en las cajas de seguridad? También. Esto está listo. Muy bien. Mira, Frank. Sally en la escuela superior, modelo para los almacenes Wharton, corista y amiguita de Espacio en Blanco. Y por fin en el río. Si podemos llenar este espacio entre los almacenes Wharton y el río, llenarlo con Rienzi... Adiós, señor Schaefer. No puedo desearle buena suerte. Las cartas sobre la mesa. Hay algo que debe saber, señor Hutchison. ¿Sí? Le llama Jim Clery. Dime, Jim. Nora se casa conmigo mañana noche. ¿Ed? ¿Ed? Juzgue conveniente no demorarlo más. Las cartas sobre la mesa. ¡Ed! Sí, sí, adelante. Aquí tenemos precisamente lo que esperabas. Sí, tu amigo Rienzi es el que buscabas. Ella era chica de conjunto de un musical producido por Murray. Fue financiado por Rienzi, ahora unos 3 años. Frank. Es el único espectáculo que ha respaldado. Insistió en que Sally figurara. Estoy con Murray ahora. Afirma que Rienzi solía mandar un coche a recogerla cada noche después de la función. Espera, bien. Conecte esta llamada y tome nota. ¿Has oído, Clery? Bien. Frank, en el artículo de Willebrand suprime lo referente a Wharton, incluye los datos facilitados por Clery y pone una foto de Sally, vestida. Señorita Van Dollar. Diga, señor. Quiero un informe completo sobre Louis Schaefer, director de Agencias Unidas de Publicidad. Schaefer. Sí, señor. Diga, señor. ¿Se sabe algo de Thompson? No, señor. Señor Schmidt. Señor Schmidt. No se mueva. Solo quería... Cállese. Quítese el sombrero. Siéntese. No, enfrente. Las manos sobre la mesa.
Tranquilícese, Herman. Estoy aquí para ayudarle. ¿Para quién trabaja? Para nadie. ¿Cuál es el juego? Me llamo Thompson. Soy redactor deportivo del día. No haga eso. Deportes, ¿eh? ¿Qué ha escrito hoy? La oferta de televisar los partidos de béisbol en la próxima temporada fue discutida calurosamente ayer en una reunión de la Liga Profesional. ¿Qué quiere usted? ¿Le importaría apartar ese chisme? ¿Cómo me encontró? ¿Conoce usted a muchas personas en el boxeo? Algunas me deben favores y me devolvieron uno. Está bien, al grano. ¿Por qué Rienzi mató a su hermana? ¿Fue él? ¿A quién teme entonces, Germán? ¿Por qué se esconde? Esto no le servirá de nada. He comunicado su dirección al periódico. Saben que estoy aquí. Al salir la próxima edición, Rienzi sabrá dónde encontrarle. Somos su única oportunidad. Venga conmigo al periódico, ahí estará a salvo. Tarde o temprano, Rienzi le encontrará y usted irá a parar al depósito, al lado de Sally. Mientras Rienzi esté libre, es usted hombre muerto. No hay prisa. Rienzi no tendrá el periódico con su dirección hasta mañana por la mañana. He leído detenidamente la última voluntad y testamento del fallecido John Garrison. No he hallado nada que impida la venta de la empresa periodística conocida por el día. Señoría, la señora Garrison, viuda del difunto y una de las herederas, quisiera dirigirse al tribunal. ¿Señora Garrison? Señoría, me opongo a la venta del periódico al señor White. Señoría, la señora Garrison estaba de acuerdo. Esta petición de venta está firmada por usted, señora Garrison. Cambié de opinión. Las hijas de la señora Garrison no lo han hecho y constituyen mayoría. Mi esposo no consentiría que el periódico fuese vendido al señor White. ¿Cómo lo sabe usted? Protesto de las interrupciones mientras la testigo no haya terminado su declaración. ¿Usted sabía que el periódico se vendía al señor White? Pero ignoraba que su idea era hacerlo desaparecer si este contrato se aprobaba. Lo que pueda sucederle al periódico después de la venta no tiene que ver con lo que se discute aquí. El señor Crane es a la vez abogado y juez. Esto no es más que una conspiración sensacionalista. ¿Los demás herederos desean reconsiderarlo? No, señoría. Procedamos correctamente, señor Crane. Que respondan por sí mismos. Señora Alice Garrison Courtney, ¿todavía desea usted vender? Sí, señoría. Señora Catherine Garrison Gary. Sí, señoría. En tal caso, el periódico puede venderse. Yo lo compro. Existe ya un contrato. Pero, señoría, la señora Garrison tiene prioridad en la compra. Superaré la oferta del señor White. Señoría, no creo que los negocios de mis clientes puedan... No comprendo por qué se opone usted a que mis hijas obtengan más dinero. Es por eso por lo que venden, ¿no? Señores abogados, ¿tienen la amabilidad de acercarse? No puedes hacerlo. Puedo, quiero y lo hago. ¿Qué conseguirás con ello? Os alegrará saber que la estupidez no es hereditaria. La adquiristeis por vuestra cuenta. Nos haces pasar por tontas. ¿Y qué? ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Visteis el periódico de ayer y el de hoy. La lealtad cambió mi parecer. Un principio del que adolece la generación actual. No tienes dinero para comprarlo. Lo obtendré. Estás loca. No, solo avergonzada. Avergonzada de mí, de vosotras y de vuestro padre. No voy a permitir que este periódico muera. Si eso es estar loca, es una buena locura. ¿Conformes? Solicito tiempo para estudiar la oferta de la señora Garrison. Se notificará a los abogados la reanudación de este juicio. Señoría. Señor White. Cualquier dilación aún de 24 horas disminuiría el valor del periódico. A nadie le interesa comprar un periódico que se muere, ni tampoco anunciarse en él. Además, el personal se desmoralizará. Ningún periódico puede funcionar con semejante hándicap.
Gracias, señor White. No obstante, me reservo la decisión. Pero si el elevado nivel periodístico del día disminuyera o algún acto de negligencia traicionara el buen hacer del periódico, me veré obligado a tomar rápidas decisiones sobre el presente contrato. Señor Hutchison, me llamo Hansen. ¿Qué desea? Soy el abogado del señor Rienzi. Quiere verle, le espera en su coche. ¿Por qué? Asunto personal. ¿Un paseo? No, señor, una entrevista. ¿Cómo está usted, señor Hutchison? ¿Le llevo a alguna parte? ¿Por qué? Soy persona sociable. Me esperan en mi despacho. Bien, Lippy. ¿Bien qué? Simplemente bien. Me pregunto cómo y cuándo se le ocurrió verme aquí. ¿Sí? Sí. Yo esperaba algo más poético. ¿Una copa? Ahora ya es más poético. ¿Qué le apetece? Nada. ¿No bebe usted? En un coche blindado, no. Creo que me gusta usted. ¿Por qué? Tiene imaginación. Me gustan los que tienen imaginación. Es usted un buen periodista, según dicen. Tampoco usted lo hace mal en su ramo. Ha ganado 2 premios Pulitzer. ¿Representa eso mucho? En metálico unos $500 cada uno. No, su imaginación vale mucho más. Estoy de acuerdo. Pero es usted impulsivo, según dicen. ¿Quién lo dice? Amigos. Tengo amigos en todas partes. Quisiera que usted fuese amigo mío. Yo tengo un amigo. No como yo. ¿Es una oferta o una proposición? ¿Qué tiene usted en contra mía? Que no es usted mi tipo. ¿Nos conocíamos antes? ¿Ha hecho negocios conmigo? Quizá tiene una opinión falsa de mí. Dígame, ¿qué clase de opinión desea que tenga? Mi familia ha leído el periódico. No es agradable lo que usted ha publicado. Tengo una familia estupenda. A veces desearía que la conociese. Ni hablar de eso, y menos si son los que casi mataron a Barrows. ¿Barrows? No maltrate a un periodista, se dice. Es igual que matar a un policía en acto de servicio. Y nunca empuje chicas al río vestidas o desnudas, se dice también. ¿Qué tengo yo que ver con los periodistas o con chicas? Mis negocios son cemento y contratación. Al Capone se dedicaba a los seguros. Tiene usted sentido del humor, amigo. Pues ¿por qué no se ríe? Muy divertido. El periódico de mañana todavía lo será más. Este es el Rienzi que yo quería ver. ¿Empezará ahora a disparar? ¿Quién se cree usted que es? ¿Un dios en la tierra? ¿Un héroe que pretende salvar el mundo? Solo hay una clase de mártires, amigo. Los muertos. Muéstreme un mártir. Le apuesto a que se doblega ante el dinero. Mi abogado dice que puedo demandarle por esto. ¿Y bien? Lo que pretende usted hacer, otros lo intentaron antes. Nadie pudo conseguirlo. En tal caso, no tiene usted por qué preocuparse. Gracias por el paseo. No puedo decirle que haya disfrutado. Policías, recaudadores, políticos, comités de ciudadanos, todos tienen un precio. ¿Cuál es el suyo? Dígalo, ¿qué es lo que desea? Mis premios son más sustanciosos que el Pulitzer. Lo sé. Pude ver el abrigo de pieles de Sally. ¿No era Hermann Schmidt el que entraba ahí? Sí. Bueno, suéltelo desde el principio. Antes veamos el dinero. Dijo que me pagarían 5 de los grandes. $1,000. ¿Y a dónde voy con eso? Fuera del país después de declarar en contra de Rienzi, ¿sí o no? Él me dijo que me protegerían. Estos días es muy difícil encontrar un hueco en la prisión. No obstante, usaré de mis influencias. ¿Qué? De acuerdo. Ve a dormir un poco y de paso di que me traigan $1,000. En efectivo. En efectivo. Bien, usted tiene la palabra. ¿Por dónde empiezo? Sally y Rienzi. Pues se gustaron. ¿Gustaron? Ya sabe,
¿Rienzi pagaba sus facturas? Claro. ¿Todas? Ya se lo merecía. Así me gusta, orgullo de familia. Digamos que Rienzi pagaba el alquiler, los abrigos de piel, las joyas y quizá también el automóvil. Pero Sally adquirió bonos del gobierno por valor de $40,000 a nombre de ella. ¿Los pagó Rienzi? Creo que sí. Está mintiendo. Sally se quedó con los $200,000 que Rienzi le dio para guardar. ¿Qué $200,000? ¿Quién iba a desprenderse de una cantidad así? Quemaba. El banco afirma que su hermana alquiló una caja fuerte. Hasta hace un mes. El mismo día que dejó su apartamento. ¿Por qué? Está bien, es verdad. Le dio el dinero para que se lo guardase. Cuando se lo pidió, pensó que iba a romper con ella. Sally retuvo el dinero para que Rienzi no lo abandonara. Pero no sucedió así. No me siento muy bien. Have this type. More coming. Yes, Miss Garrison wants to see you in the dome. Oh, stall her. Here's that $1,000 you wanted. Uh-huh. Al, entre ahí con su cámara. Sí, señor. ¿Está usted casada? Encantó. Claire. Lo digo porque si no... Hasta luego, pequeña. Habla con el gobernador. Pídele que convoque un tribunal especial para investigar las últimas elecciones. ¿Puede aparecer algún nombre que hayamos apoyado para algún cargo? Este periódico no es político. Apoyamos a un hombre por su capacidad, sea mejor o peor. Señor Hutchison, la señora Villebrand. Si el gobernador se niega, acude al presidente del comité del Senado. Diga, Hutchison. Espere. Prosiga, Villebrand. Sally, ¿qué pasa? ¿A dónde se trasladó? ¿A qué hotel? ¿Cuándo supo que Sally había muerto? Bueno, lo leí en los periódicos. Murió 3 días antes de que lo publicasen. Su madre afirma que usted desapareció el sábado pasado. Sally murió la misma noche. ¿Y qué? Me voy de casa con frecuencia, a veces durante semanas. Pero no para ocultarse. Tenía miedo de Rienzi. ¿Por qué? Sabía que ese sábado iría al piso de Sally. Yo ignoraba dónde vivía ella. Espere. Ya. Sally se dio de baja de su apartamento en la avenida Maple... por medio de una agencia hace 4 semanas. Fue al Hotel Leroy. Se inscribió con el nombre de Bessie Smith. No salió de su habitación. Solo tuvo 2 visitas, su madre y usted. Usted la vio el sábado por la noche. No recuerdo. Tal vez sea cierto. ¿Por qué fue allí? Pues... me telefoneó. Sí, eso es, me telefoneó. El conserje asegura que la llamó usted desde el vestíbulo del hotel a 1:30. Puede haberse equivocado. No, no se ha equivocado. En algún lugar ahí fuera Rienzi le espera con sus hombres. O me dice la verdad o le dejo en la calle sin dinero y sin protección. Está bien. Echadlo. Espere. Rienzi quería su dinero. No sabía dónde vivía Sally. Y usted se lo dijo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le prometió Rienzi? Pues me consiguió trabajo. Le debía algún dinero y no podía pagarle. Dijo que así quedaríamos en paz. Era lo mismo que apretar el gatillo sobre su propia hermana. No sabía lo que intentaban hacer, lo juro. ¿Quién fue con usted, Rienzi? Fui solo. Para entrar sin que ella sospechara. Ellos llegaron después. Y lo único que hizo fue abrirles la puerta. ¿Quiénes eran ellos? Lefty Smith, Whitey Franks y Keith Jones. ¿Trabajan para Rienzi? Excepto Whitey, cobra aparte. ¿Qué pasó luego? Bueno, le reclamaron el dinero. No quiso entregarlo y Whitey la golpeó. Luego Lefty. Ella empezó a gritar. Me pedía que la ayudase. Entonces Whitey la dejó sin sentido. Yo estaba asustado. No quería mirar lo que hacían. Me refugié en el cuarto de baño. De pronto salí corriendo. Es todo lo que sé, de veras. ¿Sí? La señora Garrison le sigue esperando. ¿Qué le digo? Voy para allá. Corrió la voz de que Rienzi me buscaba. Temía que yo cantase. Si me hacen declarar en el juicio, me matarán. En la cárcel, donde sea, usted pase no lo sabe. La máquina y que lo firme. No hay tiempo de meterlo en la primera edición. Pero lo tendremos todo listo para la segunda. Cuéntelo. Cuéntelo. Que desinfecten luego este despacho. Sí,
Señor Hutchison, sobre Louis Schaefer. Tengo la información que me pidió. Louis Schaefer, 42 años, nacido en Baltimore, hijo único de John y Harriet, dueños de industrias químicas Schaefer. ¿Casado anteriormente? No, señor. ¿Arrestado alguna vez? ¿Problemas con la policía? No consta, por lo menos. ¿Alcohólico? ¿Timador? ¿Tal vez invertido? A veces dan el pego. ¿Comprobó en el ejército? Quizás sea espía. Obtuvo la medalla de plata y el corazón púrpura. Vaya un informe descorazonador. Sí, señor. Eddie, dos cosas. Rienzi presentó una demanda por difamación. Nos dieron los papeles hace media hora. ¿Segunda? El juez McKay tomará su decisión esta noche a las 9. ¿Referente a la demanda? Uh-huh. Estamos preparados. Hay otra cosa. El 1% que se le prometió por la venta del periódico. Alice y Kitty se han vuelto atrás. Han tardado mucho. Hoy ha estado usted maravillosa. El señor Blake y el señor Green. El señor Hutchison. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Su banco nos hará un empréstito para cubrir así la oferta del señor White. Con una condición, claro. Claro. Intente recordar las palabras exactas que dijo Rienzi cuando le pidió que llevara a los tres tipos a la habitación de Sally en el hotel. Si logramos eso... Tengo orden de detener a Herman Schmidt. Todavía no. Queremos que firme una declaración. Es cuestión de un Vamos, momento. Schmidt. No tiene derecho a tomar declaraciones. Oiga, eso no incumbe a la policía. Lo siento. Whitey. Cállate. Doyle, por la puerta trasera. No les he dicho nada. Whitey, no les he dicho nada. Y eso no incluye el alto coste de la impresión. ¿A cuánto asciende? Es un precio en alza. Ahora representa $110 por tonelada. En 1942 eran 50. Requiere talento obtener las noticias, componerlas, escribirlas y seguir buscándolas. Sin buenos reporteros no tendríamos periódico. Ese 4% es... Puede ser una aventura arriesgada. Una prensa libre, lo mismo que una vida libre, es siempre arriesgada. Whitey, por favor. Y vosotros tenéis que creerme. No les he dicho nada. Han intentado sonsacarme, es verdad. Pero yo he aguantado de firme. Gusta la proposición. Sin complicaciones imprevistas, es posible Eddie, que... para usted. ¿Diga? ¿Qué? Por favor, déle una descripción de ese supuesto policía. Sí, capitán. ¿Cuándo será la prensa mayorcita y dejará de jugar a detectives? ¿Sabe distinguir entre un gánster y un policía? ¿En esta ciudad? Sí, señor. Capitán. ¿Tienes la dirección? Quiero asegurarme de que la señora Garrison está bien. ¿Y la confesión de Smith? ¿Seguimos adelante? Sin su firma, el juez nos cerraría el periódico. Has armado un buen lío. Te advertí que no quería violencia. Ya no, de ningún modo. Hay un tiempo y lugar para esta clase de cosas. Eres un estúpido. No. No, escapar, ¿por qué? Les hablaré yo mismo, personalmente. Tráelos a mi despacho a todos. Sí, ahora. Ahora mismo. Y ven tú también. Busca a la madre de Sally, la señora Schmidt. Tráela aquí, quiero hablar con ella. Y esta vez no lo líes todo. Ningún periódico hizo jamás un trabajo mejor, más rápido y más completo. Todo cuanto necesitábamos era una prueba. Y la teníamos. ¿Por qué cree que cargamos todo el peso en el caso Rienzi? ¿Porque nos dolió la muerte de una muchacha con un abrigo de bisón? No. Porque teníamos algo grande. Lo suficiente para salvar nuestros cuellos. Rienzi y el tráfico de licores. El departamento de finanzas lo descubrió. Es distribuidor de dos de las mayores firmas. El hermano de Rienzi dirige un servicio telefónico ilegal de carreras, transportes, agencia de préstamos para jugadores, edificios, hoteles, clubs nocturnos.
Máquinas tragaperras, etcétera, etcétera. Hace años mi marido intentó montar un reportaje como ese con un hombre parecido a Rienzi. Estaba seguro que una información así les obligaría a no cerrar. Bien. Hemos demostrado cómo puede funcionar un auténtico periódico. Y ahora estamos vencidos. Póngame más, ¿quiere? Mi marido siempre decía, si una lucha vale realmente la pena, no importa quién la gane. Al final se sacará provecho de ella. ¿Es de Rienzi, es de licor? Ajá. Es muy bueno. Es mejor. Es usted una chiquilla. ¿Sí? En su tiempo creo que eran diferentes, ¿no? Desde luego. Más constantes. Más flexibles. Las chicas de hoy tienen empaque, pero son quebradizas. Se rompen fácilmente. No aguantan los golpes. Mucho descaro y poco coraje. ¿Lo dice por Nora? Lo digo por Nora. Y ahora un minuto de silencio para compadecernos de nosotros mismos. No tenía derecho a abandonarme. ¿Por qué no? Pues porque... ¿Porque le molestaba, quizá? Porque es mi mujer. No se hubiera casado usted de tener este periódico hermosas piernas. Sí, claro. Pero usted nunca habría abandonado a John. Lo hice, y dos veces. Debió tener buenas razones. Las mejores. A una mujer le gusta creer que es indispensable. Hasta por la mañana. Me desperté y no estaba. Había vuelto al periódico para escribir sobre el naufragio del Lusitania. Entonces me fui. Ah, pero usted volvió. Dos días después. Ni se enteró de que me había marchado. Pero él la amaba. Apasionadamente, solo que entre ediciones. Tenía tiempo para cambiar la faz de la prensa. Luchar en pro de reformas. Intentar salvar cientos de causas perdidas, pero no para su familia. Así que cogí a mis dos hijas y abandoné este bello y espacioso mausoleo. ¿Y por qué regresó usted? Nos necesitábamos el uno al otro, y fui yo quien tuvo que ceder. No fue Alice, ni Kitty, ni John. Le hacía falta un hijo para continuar el periódico. Y a ella es un padre a quien amar, y no una primera edición. Igual que yo. Es su vivo retrato. ¿Y qué deseaba usted? Ser útil. Bien. Por la prensa. Por los directores como usted. Ya quedan muy pocos. No culpe a Nora. Si volviera a su lado sin desearlo, no resultaría. ¿Y si permanece alejada? ¿Puedo buscarme un periódico con hermosas piernas? La vista empezará dentro de media hora. ¿Irá usted? Tal vez. ¿Se casaría usted conmigo? Es demasiado viejo. ¿Registraste la casa de la señora Schmidt? De arriba abajo. ¿Y qué? Nada. ¿Encontraste a la señora Schmidt? Aún no. ¿Dejaste a alguien esperándola en la casa? Dentro y fuera. No la traigáis aquí. No quiero a ninguno de vuestros dogos merodeando por este lugar, ni ahora ni en lo sucesivo, ¿entendido? Entendido. Y no me telefoneéis. Ni aquí ni a mi casa. Ninguno. ¿No es mejor desaparecer un tiempo? No. Seguiremos aquí. ¿Y si el gran jurado nos acusa? Que lo haga. Larry cuidará de que todo vaya bien. Lo intentaré. Eso es, lo intentarás. No quiero que cunda el pánico. Si hay investigación e incluso juicio, ya sabemos lo que es. Aún controlamos la situación. Un artículo impreso en un periódico, ¿qué representa? Mañana será noticia vieja, pasado se olvidará. ¿Pero si siguen imprimiendo? No lo harán. Puede que lo hagan hasta el juicio para así recalentar al público. Tú cuídate de lo tuyo, yo manejaré los periódicos. Hutchison no es manejable. No ha conseguido nada. Con Smith liquidado, ¿qué le queda? Eso no le detendrá. Tampoco él a nosotros. Mañana no tendrá ni periódico. El juez se lo quitará hoy. Y si no lo hace, le mandaremos lejos de sus rotativas. Tal vez todos necesiten un escarmiento. Sí, eso necesitan. Buscad a Hutchison. ¿Quiere verle? No. Al final me decidí a venir. El testigo clave asesinado por desconocidos. Pónganse en pie.
Su señoría, el juez. Por favor, siéntense. Espero que todo salga bien. Tengo absoluta confianza en la sentencia. Considerando la venta y compra de la empresa periodística aquí aludida como El Día, he realizado un profundo estudio del contrato existente entre los herederos del fallecido John Garrison y la compañía de publicaciones Lawrence White. No veo razón por la que este contrato no deba ser puesto en vigor. Por lo tanto, a no ser por posterior evidencia o argumento presentado que cambie mi criterio, el tribunal está preparado para dictar sentencia. Señora Garrison, ¿tiene usted algo que añadir? Hay algo que... Nada que añadir, señoría. Señoría, antes de que usted decida, me permite hablar... Señoría, por favor, este caballero no es uno de los herederos. No está aquí como amicus curiae y estoy convencido de que no defiende los intereses del señor White. ¿A quién pretende representar? Verá, señoría, intento salvar un periódico. Que al fin y al cabo no es suyo. Es verdad. El Día consiste en un enorme edificio que no es mío. También consiste en rotativas, teletipos, imprentas, prensas, tintas y despachos. Tampoco todo eso es mío, pero este periódico es algo más. Todos sabemos en qué consiste un periódico. No estoy seguro de que sea así. El Día es más que un edificio. Son personas. 500 hombres y mujeres cuyo conocimiento, corazón, cerebro y experiencia hacen posible el periódico. No poseemos ni una astilla del mobiliario de la empresa, pero junto con las 290.000 personas que leen todas sus ediciones, tenemos un interés vital en que viva o muera. Este procedimiento es muy irregular. También lo es el asesinato de un periódico. No lleva las cosas demasiado lejos. La muerte de un periódico tiene efectos de largo alcance. ¿Se refiere a su propio bolsillo? Me refiero a un caso no resuelto llamado Rienzi. Si usted lee El Día, sabrá a qué me refiero. No me interesa discutir sobre el señor Rienzi. Pues al periódico sí. Esto no es de nuestra competencia. Es competencia del público todos los días. El periódico, como el señor White corroborará, se publica ante todo y sobre todo para servir al interés público. El suyo no es el único periódico en la ciudad. Pero hasta ahora sí es el único que denuncia los manejos de Rienzi. Señoría. Una prensa honrada y valiente es la principal protección del público contra el gangsterismo local o internacional. Señor Hutchison, su forma de proceder es irregular. Existen ciertas reglas y procedimientos... ¿Podemos escuchar su decisión, señoría? Como uno de sus 290.000 lectores, señor Hutchison, decido que puede usted continuar su declaración. Gracias, señoría. Pero procuremos no convertir esto en un asunto personal, por favor. Es que un periódico es un asunto muy personal, señoría. Pregúnteselo al público que nos permite entrar en sus hogares. He leído El Día durante más de 35 años. Y antes lo vendía por las calles. No obstante, debemos ajustarnos al aspecto legal de la venta y compra de dicha empresa. Lo que suceda después de que el señor White tome posesión queda fuera de la jurisdicción de este tribunal. Entonces, ¿a qué jurisdicción pertenece? Un momento. ¿Desde cuándo es inmoral para alguien la compra legalizada de un periódico? No me importa que el señor White compre o dirija 2 periódicos, 20 periódicos o 100 periódicos. Algunos de los mejores del país forman parte de una cadena. Lo que me preocupa es que lo compre para retirarlo de la circulación. Porque sin competencia no puede existir libertad de prensa. Y hablo acerca de libertad de empresa, señoría. Del derecho del público a elegir sus ideas, noticias y opiniones. No las de un hombre, de un dirigente o incluso de un gobierno. Yo... Bueno, creo que es cuanto tenía que decir. El contrato existente es válido. Hecho de buena fe. Por ello, a partir de mañana, 14 de noviembre, la compañía de publicaciones Lawrence White asumirá el control del Día. Se levanta la sesión. Bien, gracias por intentarlo. Habrá otro día. Adiós, Ed. Adiós. Señor Hutchison, le llama Frank Cullen. Frank, se acabó. Titular para la edición de la mañana. El Día, después de 47 años de diaria publicación, fue vendido anoche. Vuelve aquí en cuanto puedas. Sí, pero adelántame qué ocurre. Estaré ahí dentro de 5 minutos. ¿Le importaría decirnos quién mató a su hija, señora Schmidt? ¿Fue Rienzi?
¿Alguno de sus hombres? Vine a ver al director. ¿Sabía que su hijo trabajaba para Rienzi? ¿Viene Hutchison? ¿Cree que hemos de llamar a la policía? Estoy preocupada por ella. El periódico ha sido vendido. Escribe el nuevo titular. ¿Café? ¿Fue usted ya a su casa, señora Schmidt? ¿Pero dónde ha estado? Solo hablaré con el director. La señora Schmidt vino aquí por su propia voluntad. No quiere hablar con nadie más que con usted. Señora Schmidt, el director. ¿Cómo está usted, señora Schmidt? Su nombre, por favor. Hutchison. Soy la madre de Bessie. Acerca de su hijo, lo lamento mucho. No he venido para hablar de eso. Siéntese, por favor. Tenga. Mi Bessie vino un día y me dice... Ten, mamá. Guarda esto. Si me pasa algo, no te preocupes por dinero. Es el diario de Bessie. Ahí explica lo que pasó con ella y ese hombre Rienzi. Diga. Avisa al capitán Finlay que venga enseguida. Y diga a Allen que tiraremos la última edición como de costumbre. Sí, señor. ¿Por qué no acudió usted a la policía, señora Schmidt? ¿Policía? No conozco a la policía. Conozco los periódicos. Este periódico. Hace ya 30 años que conozco este periódico. Vine a América. Quería ser buena ciudadana. ¿Cómo conseguirlo? Con el periódico. Él me enseñó a leer y a escribir. Mi Bessie ha muerto y usted no ha publicado nada malo de ella. No ha mostrado fotografías malas de ella. Intenta encontrar quién mató a mi Bessie. Y yo quiero ayudar. Sé que debo hacerlo. He pasado todo el día caminando y pensando. Y he decidido venir. Pero al hacer esto puede correr un peligro, como su hijo. Usted no tiene miedo. Su periódico no tiene miedo. Yo tampoco tengo miedo. Rienzi acusado del asesinato de Sally. Hola, señora Hutchison. ¿O es ya la señora Schaefer? ¿Dónde está? En la sala de rotativas. ¿Se ha confirmado la venta? Sí. ¿Qué está haciendo? Preparando la última edición, que por cierto será toda una edición. ¿Y luego qué? Buscar otro empleo, supongo. ¿No le parece, señora Schaefer? Hola, Alec. La última, ¿no? Sí, parece que lo será. Al teléfono, señor Hutchison. Diga. ¿Quién? Pase la comunicación. ¿Hutchison? Hola, amiguito. ¿Qué pienso? Oí decir que la señora Schmidt fue a verle. Es cierto. También. Aquí hay un dinero suelto que le pertenece, $200,000 en total. Ajá, y hay algo más aún.
¿Qué diario? ¿Quién iba a pensar que esa vagabunda sabía escribir? ¡Espere, no cuelgue! Ahí va un aviso, amigo. No tiente a la suerte. Déjeme tranquilo. No publique ese artículo. ¿Cómo debo interpretar eso? ¿Como una orden? Si no es esta noche, será mañana. Tal vez la semana próxima o el año que viene. Tomás. Pero un día u otro le atraparé. Escúcheme. Publique eso y es hombre muerto. Ahora ya no soy solo yo. Deberá detener a todos los periódicos del país y no es lo bastante poderoso para eso. Individuos como usted ya lo intentaron, con balas, presiones y censuras. Pero mientras un periódico pueda imprimir la verdad, están acabados. No me haga perder más tiempo. Quiero una respuesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Hutchison! ¿Qué es todo ese barullo? Es la rotativa, amiguito, la rotativa. Y no puede usted nada contra ella, nada. Tomás Rienzi, acusado del asesinato de Sally. El diario de Sally. El día.